En Costa Rica, el rock es cultura. Punto de Garaje, el programa oficial del rock nacional. Entrevistas, información de conciertos, material nuevo y exclusivo. Y ya estamos en la sección, la cápsula de Punto de Garaje, recordando música que se grabó aquí en la 101.9, en el Estudio 1, hace un montón de años, y que pues siguen causando interés en el público, y la verdad que pues fueron muchas bandas. Ahora que estamos hablando de ACAM, precisamente el proyecto recibió un premio hace varios años, cuando se habían cumplido 200 bandas grabadas en este estudio, y luego cerraron el estudio, no sé por qué. Pero bueno, creo que los premios a veces son un poco peligrosos. Lo importante es que vamos a escuchar una banda de metal que me pareció que era bien importante en su época. No me refiero a la historia de Sófocles y Creonte y toda esa historia, sino que es un nombre pues con mucha fuerza, que es Antígona, una banda que tuvo bastante importancia a comienzos de los 2000, y que sus miembros pasaron a tocar en bandas también ya un poco más conocidas, porque yo creo que Antígona estaba bastante consolidada, y yo tuve la suerte de grabarlos en el estudio en un buen momento, que sacaron un tema bien fuerte que tuvo bastante impacto en la programación de Punto de Garaje. Lo pedían bastante, aunque el tema era muy extenso. Así que vamos a escuchar de una vez pues todas las tinieblas del abismo, con Antígona, recordando esta gran banda de metal en Punto de Garaje, desde Exum, en la 101.9 Radio U. Esto es Punto de Garaje. We'll be right back.
Esto fue Punto de Garaje. Oh, cielo.